Fuete. Y así llegamos al final de este Orfeo y Eurídice, un ballet de Pina Bausch creado en 1975 y que entrara en 2005 al repertorio de la Ópera de París y cuya primera intérprete y la más vehemente Eurídice ha sido Marie-Agnès Gilot, quien se retira mañana de los escenarios de la Ópera de París precisamente con esta obra. Ya vendrán generaciones, de hecho la próxima semana es otra bailarina más joven que encarnará ya el papel de Eurídice, Alice Renavant, y pues veremos si puede seguir los pasos de la Eurídice de la Gilot. Agradezco su compañía. Cristina García estuvo a cargo de los controles técnicos, el señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94, Carolina Valle en la producción general. Soy Liliana Mascareñas. Recuerde las vías de contacto con el programa, los teléfonos 5628-1717, 5604-8124, el correo electrónico escuchaladanza@gmail.com. En Twitter me encuentra como @lilumg, en Facebook está Fuete en Opus 94 y el perfil de Spreaker www.spreaker.com/user/fuete, en donde puede escuchar emisiones anteriores. Muchas gracias por su compañía, que tenga un excelente fin de semana, descanse, pásela muy bien. Yo lo espero aquí el próximo viernes y me voy con una muy sencilla pero contundente frase de Marie-Agnès Gilot: es en la caída en donde tomo impulso. Muchas gracias, hasta la próxima.
Usted escuchó Fueté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.